oscuras fuerzas que impiden el desarrollo de la felicidad y el bienestar humano. La estupidez. La primera ley fundamental de la estupidez humana afirma sin ambigüedad que siempre e inevitablemente subestimamos el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Nosotros estamos firmemente convencidos de que no todos los seres humanos son iguales, de que hay unos que son estúpidos y otros que no lo son. Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. No somos unas reaccionarias que pretendan introducir de nuevo furtivamente discriminaciones de clase o de raza. Creemos que la estupidez es una prerrogativa indiscriminada de todos y de cualquier grupo humano. La pregunta que a menudo se plantea, nos planteamos las personas racionales e inteligentes, es la de ¿cómo es posible que esta gente estúpida llegue a alcanzar puestos de poder o de autoridad? Todos los días. ¿Todos los días? Pues aún no lo va a entender. Una fracción de las personas que votan son estúpidas. Entonces las elecciones generales les brindan una magnífica oportunidad para perjudicar a todos los demás sin obtener ellos ningún tipo de beneficio a cambio. Ante una criatura estúpida, uno está completamente desarmado. No existe forma racional alguna de saber cuándo, cómo y por qué el estúpido lanzará su ataque. Así que solo nos queda preguntarnos por qué. ¿Por qué la naturaleza nos condena a convivir con la estupidez? ¿Alguien escuchando esta música ha tenido alguna especie de pensamiento acerca de la belleza, así en abstracto? ¿Alguien cree que podría tener una persona estúpida sentada al lado? Y finalmente, ¿alguien considera que este espectáculo es estúpido? Estúpido según venimos definiendo la estupidez. ¿Alguien cree que este espectáculo causa daños a otras personas? Véase ustedes, sin que nosotras obtengamos absolutamente ningún beneficio.